Amén, hermanos. Vamos a estar atentos a los siguientes anuncios. Este 20 de octubre tenemos la oportunidad de que Expolibro va a estar allí, una herramienta maravillosa por cual muchos han sido ganados por medio de la literatura saludable. Oramos para que los que no puedan estar también puedan ser uno con esta herramienta por medio de la oración. Este jueves va a estar en La Nevada y el sábado 22 en el Parque El Viajero. Y volvimos a retomar otra vez las reuniones de vida saludable, amén, todos los sábados a las 6:45. Este sábado el sector A tiene el privilegio de participar, que estén orando para que todos puedan estar allí. Y este jueves 20 de octubre a las 6:30, todas las hermanas, esposas de servidores, están convocadas aquí a una comunión a las 6:30 de la tarde. Hermana, no se lo puede perder. El Señor tiene un encargo especial para usted, así que el Señor la espera que todas estemos orando. Jueves 6:30 de la tarde. Amén. Amén, hermanos. Gracias por los encargos que el Señor nos ha transmitido. En esta fiesta que el Señor nos ha regalado en esta mañana, queremos tener un momento de mutualidad donde cada uno de nosotros hemos recibido una porción especial de parte del Señor. Y esa porción especial vamos a darla a conocer en esta mañana para ser edificados mutuamente. Algo que el Señor nos compartía en esta semana, que podía entender que ya el rey del reino, bueno, nos hablaba el Señor de la entrada del rey en Jerusalén, del rey del reino de los cielos. Pero ya él no va a entrar como ese hombre manso y humilde que sí, entró hace 2000 años. No, ya él viene como el verdadero rey del reino de los cielos. Viene a ejercer su dominio en esta tierra. Por eso Dios hoy está preparando la iglesia. Y él cuenta con cada uno de nosotros. Cuenta con la porción que hemos recibido. Pero como el Señor nos compartía, no me recuerdo el versículo ahorita, que Él no nos obliga. Él dice que el pueblo de Dios se presentará voluntariamente. Hermano, esto debe ganar nuestro corazón, que el Señor nos está haciendo una grande invitación. Pero Él no obliga a nadie. Nosotros tomamos la decisión de presentarnos delante del Señor y que tengamos también el deseo de hacer parte de esta entrada triunfal en Jerusalén, hacer parte de los vencedores que reinarán con el Señor. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros, Dios nos ha dado una gracia especial. Y en esta mañana Dios lo quiere usar. Y Dios nos quiere derramar su gracia sobre cada uno de nosotros. Por eso, libre, hermano, no se sienta obligado, no se sienta presionado, simplemente pase adelante. Vamos a tener máximo 2 minutos para profetizar, para dar a conocer, para edificarnos con cada uno, con cada una de la porción que el Señor nos ha dado en esta mañana. Yo sé que cada uno de ustedes tiene una porción especial, hermano, y su porción es importante para nosotros. Su porción es importante para mí, es importante para el hermano Antonio, es importante para la edificación de la iglesia. Recuerde que estamos aquí solo con un objetivo, de ser edificados unos con los otros. Por eso es importante el asunto de la palabra, el ministerio de la palabra. Como el Señor nos ha hablado, hay 3 ministerios que sostienen la edificación de la iglesia, que es el ministerio de la palabra, el ministerio de los servicios y el ministerio que acabamos de tener ahora hace un momento, el ministerio de riquezas materiales. Pero uno de los principales ministerios es el ministerio de la palabra. Por eso, hermano, yo invito a todos, a los hermanos que quieran pasar libremente. Como hablé al principio, es voluntariamente, aquí no obligamos a nadie. Simplemente usted viene y da su porción de lo que ganó en el Señor. Jesús es el Señor. Vamos a empezar aquí por el hermano Antonio. Un minuto, no, lo que usted quiere, lo que ganó. Ah, bueno. El hermano Antonio pasa ahorita. A
Amén, hermano. Le damos gracias al Señor por esta palabra tan rica que pudimos disfrutar esta semana. La entrada del Rey en Jerusalén. Como ya los hermanos compartían, esta semana nosotros vimos que cuando el Señor vino por primera vez, Él vino montado en un pollino, Él vino humilde, vino manso, pero dice que los suyos no le conocieron, incluso los líderes no le conocieron. Hermanos, pero en su segunda venida, el Señor ya no vendrá ni manso, ni humilde, ni montado en un pollino. El Señor vendrá en su gloria. Dice que el Señor vendrá como un relámpago a juzgar. Hermano, dice que es los remanentes llorarán arrepentidos porque ellos no reconocieron que Jesús era el Mesías. Hermano, por eso hoy nosotros no podemos ser esa higuera seca. Nosotros tenemos una necesidad y nosotros tenemos que tener frutos. Y para tener frutos, el Señor nos mostraba esta semana que es muy simple. Simplemente abra su boca, deje salir de ella, ¿puedo orar por usted? Hermano, si usted ora con fe, si la persona recibe con fe, los milagros empezarán a ocurrir. Hermano, que el Señor nos dé la gracia para salir de la caja, para ser esos obreros de la última hora. Una característica que tienen los obreros de la última hora es que ellos no son convencionales. Y los no convencionales son los que van a apresurar la venida del Señor. Amén, hermanos, porque el Señor quiere que no seamos convencionales, ¿verdad? Sino que quiere que salgamos de la caja como el Señor nos está diciendo. ¿De qué se trata eso? De cuando somos convencionales es que estamos acostumbrados a hacer las cosas de la misma manera siempre. Y como yo lo hago así siempre, entonces, ¿quién me cambia esa manera de hacerlo? Si yo creo que esa es la correcta. Pero el Señor nos está diciendo que no es de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo sé hacer, a lo que estoy acostumbrado a hacer, sino como Él ordena, como Él dice, porque Él es el Rey. Entonces me gustaba mucho que el Señor nos está comparando con ese pollino. Él mandó a llamar ese pollino y esa asna, ¿verdad?, que se lo trajeran para poder hacer su entrada triunfal. Y Él es el Rey. Y el Señor dice que hacía también la comparación, que Él no se montó sobre el asna, Él se montó sobre el pollino, porque el pollino nunca nadie lo había montado. El asna seguro ya tenía recorrido, ya es vieja, ya ella se sabía camino, seguramente se sabe hasta atajos para andar, y de pronto cuando alguien la monta, ella va a querer ir es para donde ella quiere, no para donde el que la monte le indique. Pero el pollino, como está nuevo, no sabe, nadie lo había montado, él no sabe cómo andar. Entonces él sí va a dejar que el Rey lo lleve para donde tiene que ir, para donde lo va a dirigir. Entonces, hermano, el Señor quiere que tengamos esa actitud de un pollino que nadie lo ha montado. El Señor quiere que nos dejemos dirigir por el Rey, porque solo si tenemos esta actitud vamos a dejar que el Rey haga su entrada triunfal. El Señor está contando con nosotros. Hermanos, y también el Señor me llevaba en esta semana a tener una experiencia. ¿Por qué el Señor nos está comparando con un pollino? ¿Por qué con un burro? El Señor me decía que porque es un animal de carga, es resistente. Y el Señor necesita que los obreros de la última hora seamos resistentes. Él no nos compara en este momento con una oveja, porque también en la Biblia nos comparan con una oveja, pero en este momento no. Para entrar el Rey no se puede montar en una oveja, porque la oveja requiere mucho cuidado, es frágil, es delicada, es vulnerable a las situaciones. Pero el Señor me decía, con una experiencia que tuve en esta semana, que Él es nuestro pastor, sí, pero para entrar en el reino Él necesita de asnos. Él necesita pollinos que aguanten cargas, que sean resistentes. Porque en este tiempo, hermanos, el Señor está demandando más de nosotros. Porque el camino, como la venida del Señor está cerca, el camino es más estrecho. Este tiempo va a ser más duro, más ataques, porque el enemigo sabe que tiene poco tiempo. Y está atacando a cada uno de nosotros en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestras familias. Poniendo incluso, en esta semana tuve un tema de estrés, de ansiedad. ¿Por qué? Porque está oprimiendo. Así como en Egipto estaban oprimido el pueblo de Israel, el enemigo, el faraón, poniendo cargas y cargas y cargas. Así estamos en este tiempo. Está oprimiendo, oprimiendo, oprimiendo. Pero nosotros somos esos pollinos que el Señor nos mandó a llamar. El Señor nos vio en la aldea y nos dijo, tráigamelo, porque yo lo necesito aquí. El Señor te ha hecho hoy un llamado y te necesita aquí. Amén.
Amén, hermanos. Somos esos pollinos. Gracias al Señor porque siempre hemos tenido como el burro, como lo llamamos acá. Es un animal que no tiene mucho aprecio, pero para el Señor sí tiene mucho aprecio, porque nosotros somos esos pollinos. Viendo hoy la congregación, hermanos, sabemos que los hermanos que están al frente de la iglesia, los diáconos, los ancianos, están en una conferencia en Medellín. Veo acá la mayoría somos mujeres. Esta reunión ha sido gozosa, ha sido muy sabrosa, porque donde estamos las mujeres, hermanas, bueno. ¡Gloria a Dios! Somos esos pollinos. Ese pasaje del pollino ya nos lo sabemos de memoria, cuando Jesús entró montado en un pollino a Jerusalén. Su última semana que pasó Él aquí en esta tierra, cuando salió de las aldeas allá famosas que ya vimos de Betania, salió de Betfagé, un poquito difícil de pronunciar Betfagé. Tuve que leerlo varias veces para poder leer Betfagé, porque decía uno Betfagé. Bueno, hermana, entonces el Señor quiere esos pollinos. El Señor le dijo a los discípulos, porque el Señor los necesita. Vayan y busquen ese pollino porque lo necesita el Señor. Así me dijo cuando me buscó a mí. Vaya, busquen a Melba. Vaya, busquen a la hermana Lisette. Y así sucesivamente, porque el Señor te necesita. Tenemos que concientizarnos de que el Señor nos quiere usar para la edificación de su iglesia. En eso estamos ahora, ese es el tema. Ese es el tema. Y por eso el Señor no le importó llamar a estos pollinitos humildes, de poca fuerza. Pero aquí estamos, gracias al Señor. Gloria a Dios, hermanas. Invito a las hermanas que casi nunca salen acá, que por favor se movilicen. Por favor, vengan, vengan, que aquí no pasa nada. Yo también tiemblo de susto cuando estoy acá, pero ahí el Señor, el Espíritu, me pone la palabra y va saliendo. No se ponga a pensar que yo no sé. No se ponga a pensar que me da miedo, que me da susto, que me tiemblan las piernas. No, Señor, vamos a pa'lante. Como dije, pa'lante es para acá. Amén. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Están hablando del pollino. Yo voy a hablar de la piedra. Que la piedra, el Señor la necesita. Cada uno de nosotros, como dice el versículo, somos piedras para la edificación de la iglesia. Entonces, no debemos de tener en poco y decir, no, yo no sirvo para nada. Podemos ser parte. Nosotros estuvimos cuando esto se construyó, y echábamos mezcla, traíamos ideas, columnas, todo eso. Pero eso tiene una base. Si no tiene una base, eso se cae y también tiene un remate. Cristo es la base y Cristo es el remate. Que sea Cristo nuestra base y también nuestro remate. Porque si no tenemos a Cristo, estamos vacíos y vacías. Y entonces nosotros vamos a ser esa piedra con Cristo, la que dedicó la estatua de que soñó Nabucodonosor. Le rompió los pies y se desbarató esa estatua grande, fuerte. Todo lo del mundo se va a desbaratar. Lo único que va a reinar y ocupar todo es el Señor. Y nosotros con Él. Piedra viva para edificación. Para edificación, no para destrucción. En lo que hablamos, hacemos, pensamos. Somos hijas de Dios. La piedra preciosa. Amén. Gloria. Oh, Señor Jesús, gracias al Señor, hermanos. Esta palabra que el Señor nos ha traído ha sido una palabra de advertencia para nosotros. El Señor no
nos estaba mostrando todo lo que él ha tenido que hacer. Primero mostró una parábola de la higuera, después mostró la del hijo pródigo, después los labradores malvados que lo mataron, ¿verdad? Entonces mire todo lo que el Señor nos está mostrando. Aún él dijo que él tenía hambre, ¿verdad? Él tenía hambre, pero cuando fue a la higuera no tenía fruto, ¿verdad? Entonces nosotros hoy necesitamos, somos la viña del Señor, somos la viña, porque el pueblo de Israel, el Señor lo obtuvo, lo tiene en pausa, no, él, ellos están en pausa, pero a mí me daba gusto de ver cómo el Señor va a librarlos a ellos. El Señor poderoso viene a poner un pie en el Monte de los Olivos y el otro, no me acuerdo dónde. Entonces resulta, hermano, que Él va a librar su pueblo. Él no lo ha echado a un lado. Hermano, Él no desiste de nosotros. Qué amor tan grande del Señor. Pero Él no quiere que seamos pura hoja, puras hojas. Él no quiere eso, hermano. Él quiere que tengamos realidad. Que tengamos realidad, que tengamos frutos. Y los frutos son las personas, hermano, y lo podemos hacer donde quiera que estemos. No necesariamente usted tiene que dejar su empleo ni nada de eso. Usted puede también en su casa, en el empleo, en la universidad, donde esté, usted puede ser una colportora o un colportor. Gracias al Señor porque Él no nos dejó. Él no nos dejó de lado, hermano. Estamos insertados en ser los trabajadores de la última hora. Por eso el Señor no quiere que estemos ahí quieticos. El Señor quiere que tengamos urgencia. Él tiene urgencia, hermano. Nosotros también cuando vamos a una parte, vamos a ir, ¿verdad? Estamos aquí y de pronto hay personas alrededor y uno le cae como una cosa. Y hasta que uno no diga, puedo orar por usted, uno no se queda tranquilo. Hermano, hay que dejar escapar esa palabra. Puedo orar por usted. Señor Jesús, gracias por la palabra profética, amén. Me gustaba mucho esta semana la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. El punto del día jueves, semana 3. La cita es Marcos 11:7. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos. Y se sentó sobre él. El Señor mostraba que nosotros somos los pollinos. Fueron los discípulos y lo trajeron. Gracias al Señor. El Señor nos habló un día la palabra y vinimos a la iglesia. El Señor nos trajo. Él fue el que nos trajo. Nosotros vinimos a la iglesia. Él montado sobre nosotros. Él es el que nos conduce. Aleluya. Gracias que el Señor nos trajo a la vida de la iglesia y hoy estamos disfrutando la palabra profética. Aleluya. También nos mostraba que ese pollino es Jerusalén, la iglesia. Necesitamos estar conscientes de que el Señor nos trajo aquí fue para edificarnos. Amén. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, alabado sea el Señor. De verdad que ahora es que yo entiendo por qué el Señor, siendo nosotros barro, nos transformó a piedra. Pero no a cualquier piedra, sino a una piedra viva. Oh, Señor Jesús, porque el Señor quería hacer con nosotros su edificación. Y dice aquí en Primera de Pedro 2:7, para vosotros pues los que creéis, aleluya por ese privilegio de haber creído en el Señor. Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Aleluya, alabado sea el Señor. El Señor permitió que aquellos rechazaran esta piedra del ángulo. ¿Pero para qué? Para trabajar con nosotros. De verdad que yo necesito valorar esto. De que
Si el Señor nos colocó acá y nos trajo aquí como una piedra viva, porque Él entró en nosotros. El Dios vivo, la piedra viva, entró en nosotros para hacer con nosotros su edificación. Entonces, hermanos, aprovechemos esto. En todas las oportunidades, hablándole a las personas. Ahora es que yo recuerdo que, yo no me recuerdo quién. Bueno, una vez yo hablaba con una hermana y me decía que si es que nosotros no hablábamos, las piedras hablan. Pero no, hoy las piedras somos nosotros. Necesitamos hablar. Amén. Aleluya. Porque las piedras somos nosotros. Es verdad, hermano, en esta semana el Señor me ha llevado a tener un poco de reflexión. El Señor nos abre en parábola, pero con el fin, hermanos, de enseñarnos. Nos habló de un hijo pródigo, éramos los hijos pródigos. Nos habló de qué más, de un padre de familia que tenía dos hijos. Me llamó mucho la atención eso. El primero le dijo que no iba a ir, pero él fue. Pero el segundo le dijo, sí, 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 yo voy, y no fue. De verdad que eso me llevó a reflexionar, hermano, porque el Señor de verdad, Él no desiste que nosotros no tengamos frutos. Él está, Alicia, quiero tus frutos. No te quiero encontrar como esa higuera seca. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Él está edificando su iglesia. Hermano, y Él cuenta con cada uno de nosotros. Sí, porque va a haber una guerra. Hermano, si nosotros no nos hemos convencido, orémosle al Señor que nos eche colirio en nuestros ojos. Hermano, para que podamos ver que estamos en una guerra. Y la guerra más grande va a ser en el Armagedón. Yo quiero participar de esa. El enemigo ataca, el enemigo aumenta, pero el Señor también está ahí. Yo le comentaba a Saudi que el enemigo conmigo ha sido hasta loco, porque me ha aumentado en mi salud, como ahora la voy a dejar sentada para que no hable. Pero cada persona que me va a examinar, eso se lleva a la vida. ¡Aleluya! Entonces, hermano, de verdad necesitamos tener convencimiento, hermano, que el Señor necesita de cada uno de nosotros. Jesús es el Señor. Aleluya, hermano. Muchas gracias por su palabra. Verdad, yo fui alumbrada en esta semana, que yo soy obrera de la última hora. Somos obreros de la última hora. El Señor cuenta conmigo. Y el Señor nos introdujo en la era de los siete espíritus siete veces intensificados. Hoy el Rey está dentro de nosotros. Nuestro general es Cristo. Él es el que nos lleva a librar todas las batallas. Él es el Rey de gloria. El Señor está contando con nosotros. Señor, el Señor está urgido. Él quiere que nosotros dejemos escapar esta palabra tan sencilla, decirle a las personas, ¿puedo orar por usted? Y el Señor actúa en nosotros, porque nosotros no hacemos nada. Nosotros hoy la dirección es el Señor. El Señor es el que nos direcciona cuando vamos a las personas. Nosotros simplemente debemos dejar escapar esta palabra, puedo orar por usted. Y el Señor hace lo demás, simplemente es obedecer, como decía esta semana, creer y obedecer. El Señor quiere que nosotros seamos esto, que creamos en Él y obedezcamos. Señor, cuenta con nosotros, está urgido. Él quiere que nosotros, o sea, no tenemos que hacer tantas cosas para llevar personas al Señor. Simplemente dejarnos usar por el Señor, y el Señor hace todas las cosas por nosotros. Hay muchas personas con mucha necesidad y somos nosotros los que vamos a introducirlo al Señor. Somos aquellos discípulos que el Señor nos mandó a buscar a aquellas personas y que darle la luz, porque nosotros somos esa luz que ilumina en medio de las tinieblas. Estamos en densas tinieblas, pero somos esta luz que ilumina. Señor, dale vista al ciego, porque hay muchas, o sea, hay ceguera. Y esa ceguera nosotros vamos a quitar con el Señor. Es llevando al Señor, la luz al Señor. Gracias al Señor porque hoy nos dio estas herramientas. También tenemos las herramientas, tenemos los libros espirituales, tenemos Avanza Joven, tenemos Expo Libro, que es la oportunidad. El Señor nos está dando esta oportunidad
para que nosotros llevemos a presentar la literatura, expolibro. Hay muchas herramientas, pero tenemos que echar mano de estas herramientas. Tenemos que hacer uso de estas herramientas. No queremos ser como lo fue la higuera, que fue cortada. Nosotros no queremos ser cortados. Queremos, Señor, llevar muchos frutos al Señor. Somos estos que llevan frutos. Somos estos que obedecemos, que traemos al Señor de regreso. Gracias al Señor porque, en verdad, nosotros ya el Señor nos equipó. Tenemos todas las herramientas. Señor ya cuenta con nosotros. Así que solamente disponernos al Señor y el Señor hace. Aleluya. Somos los obreros de la última hora. Aleluya. Somos los obreros de la última hora, hermanos. De verdad, el Señor esta semana nos decía que estamos en la viña y estamos en guerra. Y nos dio dos cosas, la armadura espiritual, la armadura de Dios, pero también nos dio herramientas, hermano. El día lunes el Señor, yo recalcaba una frase, por eso es muy importante tener el espíritu de los obreros de la última hora. De verdad debemos tener ese espíritu. Estoy practicando que antes de levantarme digo, soy una obrera de la última hora, hermano. Vamos a interiorizar eso, como decía el hermano Kevin anoche en la palabra, ¿verdad? Interiorizar que somos esos obreros de la última hora. Hermanos, les voy a leer aquí un pedacito que me llamó mucho la atención. El Señor contrató obreros de la última hora para concluir la producción del día. Por tanto, ellos no podían pensar de la misma manera que los demás. Hoy, en esta última hora, Dios tiene urgencia, hermanos. Y ya nos introdujo en la era de los siete espíritus que están recorriendo por toda la tierra para optimizar el final del proceso. Nosotros igualmente necesitamos tener urgencia y no podemos fallar más. Estamos en una viña y en una guerra. Hermanos, y tenemos las herramientas. De verdad el Señor nos ha dado ya las herramientas. No podemos decir, no, pero ¿yo qué voy a hacer? No, tenemos expolibro. Están siendo repotenciadas todas estas herramientas, colportaje dinámico, avanza joven, fábrica de vencedores. Entonces, red de cuidado, hombres de oración, mujeres de oración, ¿verdad? Puedo orar por usted. De verdad que el Señor ha potencializado estas herramientas para que hoy nosotros podamos ser esos hombres y mujeres sencillos y obedientes, hermano. El Señor quiere usarnos, de verdad. Solamente necesitamos obedecer, hermano. Ser sencillo, humilde. No necesitamos saber mucho, hermano. Simplemente como nos decía el Señor, deje escapar esta palabra, puedo orar por usted. Saque el león que lleva dentro. Hermano, creamos que dentro de nosotros hay un león que hay que dejarlo salir. ¡Oh, Señor Jesús! Aleluya. Gracias al Señor por su palabra. Me gustaba mucho que el pueblo de Dios unido, vea, tiene poder. Maravillosa la palabra profética. Aquí vemos en Daniel 2:34, dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamos de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rasgo alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Aleluya. Me permite leerme aquí algo que muestra de esto. Dice, pero la piedra que es Cristo un día herirá los pies de la estatua y la destruirá. No habrá recuerdo de ningún héroe de la humanidad, porque la estatua será reducida a paja y desaparecerá, y la piedra llenará la tierra. ¿Quién es esa piedra que golpeará los pies del gobierno humano? Lo derribará, desmenuzará todo y después se volverá una gran montaña. Esa piedra no será solo Cristo, porque sobre ella ya estará edificada la iglesia. Por eso es muy importante trabajar en la edificación. Sirvamos juntos, negándonos a nosotros mismos y tomando la cruz.
De esa manera nosotros nos volveremos un bloque muy sólido que las puertas del ADE no encontrarán espacio para dividirnos. Aleluya. Hermanos, por eso la necesidad de hoy de cada uno de nosotros es unirnos a la palabra profética para que un día esto se cumpla. Ese gobierno humano no va a aparecer por ningún lado porque dice que será echado como el viento y no quedará rasgo alguno. Entonces, hermanos, digamos cada día obedeciendo a la palabra profética. Amén. Amén, hermanos. Gracias al Señor por el hablar esta semana. De verdad, yo fui muy impactada porque desde que conocí al Señor, Él me encargó una comisión y era de ir y predicar. El Señor, una de las ventajas que tenemos nosotros hoy aquí es que somos obreros de la última hora. Pero necesitamos creer que somos los obreros de la última hora para que nuestra actitud, conforme al mover actual del Señor, se haga real en mi vida. Porque de pronto yo estoy leyendo que soy obrera de la última hora, pero todavía estoy creyendo que el Señor viene en 100 años. Entonces, primero yo debo creer que soy esa obrera de la última hora. Y que nosotros tenemos todo fácil porque como obreros de la última hora, el Señor nos ha entregado todas las herramientas. No tenemos que estar experimentando, ¿será que sí? ¿Será que esto? El Señor nos ha entregado toda su armadura para nosotros ejecutar su plan, ¿verdad? Es una ventaja, hermanas, hermanos, ser esos obreros de la última hora. Porque el Señor ha incrementado, ¿verdad?, en su mover el deseo de Él venir por segunda vez. Y nos entregó todo desmenuzado. Todas las herramientas están dadas. Hermanas, el Señor esta semana me llevaba al versículo de ir y predicar. Yo ayer a unas hermanas que tuvimos una reunión le decía, yo lo tomaba para mí. Ese versículo de que esa comisión era para mí, que era grande. Pero el Señor ha intensificado tanto su mover que ha incluido nuestros niños en ese versículo. No solamente nosotros tenemos la comisión, el Señor se la ha dado a nuestros niños. Id y predicad. Y ha entregado en sus manos herramientas fáciles que ellos puedan saber cómo ganar a otro niño. Entonces el Señor me decía, yo estoy que vengo pronto, estoy acelerando. Y mira que ya no tengo necesidad de que el niño crezca, sea un adolescente para que predique. Desde ya, nuestros niños están siendo involucrados en el mover actual del Señor. Ellos se les ha pasado la comisión de ir y predicar. Hermanos, y la respuesta de eso que nació en el corazón de Dios es que nuestros niños anhelan que llegue Fábrica de Vencedores Kid para ellos sentirse útiles en la obra. Niños ganando niños. Hermanos, eso nunca se había visto de la manera tan intensa como el Señor lo está llevando a cabo. Necesitamos saber, hermanos, creer que nosotros somos esos obreros que traen de regreso al Señor por segunda vez. Y que cada uno de nosotros se nos ha dado esa comisión. Somos esas piedras vivas para la edificación del cuerpo. Que el Señor está esperando es en que nosotros simplemente abramos nuestra boca, ¿verdad? Porque la necesidad está, ¿verdad? Las situaciones están y nosotros tenemos un tesoro, pero lo tenemos escondidos. De pronto no, a mí, lo hablo por mí, hermanos, me da temor, me siento incómoda y el Señor me dice, habla, no me deja quieta, pero es porque nosotros tenemos un tesoro, hermanos, que las demás personas necesitan. Que el Señor nos ayude a avanzar. Hermanos, nosotros tenemos un tesoro en nuestro interior que hoy necesita ser expresado allá afuera. Nosotros hoy, el Señor nos ha dotado de toda su armadura. Nosotros no podemos tenerle temor al enemigo. Necesitamos avanzar.
Que el Señor nos ayude, que el Señor siga intensificando con nuestros niños, ¿verdad? El deseo de ellos servirle desde la edad que tengan, desde los 3, 4, 5, para cuando lleguen a una edad adolescente, joven, para ellos sea algo espontáneo. Ellos puedan recobrar su identidad como hijos de Dios, que el enemigo no pueda usurparle sus mentes, porque el enemigo ha intensificado el ataque con nuestros hijos. Ya por lo menos a mí difícilmente él me viene a engañar de pronto con cosas que el diablo les ofrece a los jóvenes, pero a nuestros hijos sí. Y ha intensificado en los adolescentes, en los jóvenes, para destruirlos. Entonces, nuestros hijos necesitan crecer con simientes profundas, raíces profundas, y eso lo da solamente la palabra del Evangelio del Reino. La palabra profética que está siendo direccionada a través de los apóstoles. Que el Señor nos ayude, hermanos, a avanzar. Amén. Amén, aleluya. Manos, es creer y obedecer y la palabra operará. De verdad que esto no es una frase que los hermanos nos quieren hacer repetir por repetirla, sino que si nosotros meditamos en ella y de verdad la hacemos real, es lo que el Señor quiere hoy, que nosotros creamos y obedezcamos. Y la palabra va a hacer las cosas. Hermanos, como decía mi tía, es verdad, nuestros niños están siguiendo lo que están viendo, porque así como nosotros tenemos un general, ellos también lo tienen, y nosotros en nuestra casa somos esos que están edificando en ellos, edificando en nuestros adolescentes, edificando en nuestros jóvenes. Esta semana he estado hablando con unas hermanas y yo le decía, nuestro tiempo de adolescente y joven no es el mismo que el de hoy. O sea, la crianza que yo tuve no es la misma que yo le voy a dar a María Paula. ¿Por qué? Porque el tiempo está cambiando. Cada día está cambiando, se va intensificando más. El mundo se va intensificando, pero también el Señor va avanzando. Y el Señor necesita que yo, como esa obrera de la última hora, que es un privilegio, que el Señor nos haya tenido en cuenta para ser parte de esos obreros. Imagínense, vamos a ganar lo mismo que comenzaron a las 6 de la mañana. O sea, eso en un trabajo regular no, o sea, no, es algo como que, ¿cómo así? Si ahí lo van a contratar a las 5 de la tarde, ¿cómo que yo desde que estoy aquí desde las 6 le van a pagar lo mismo, verdad? Pero hermanos, el Señor es misericordioso y maravilloso. Hermano, Él sabe que le estamos poniendo todo el corazón porque queremos que Él regrese pronto. Muchas veces cuando vemos tantas cosas feas que suceden, uno dice, Señor, ven, así sea que pase lo que tenga que pasar conmigo, pero ya está bueno, vamos. Pero de verdad que el Señor necesita que yo todavía saque ese león que está en mí, en mi espíritu. Solamente es abrir mi boca y la palabra operará. Hermano, nuestros jóvenes, nuestros niños, en estos días hubo una comunión allá en Campinas, en Brasil, y yo veía a esos adolescentes que ellos... Sin mente, o sea, así como el Señor nos está hablando, sin nada, sin conocimiento, obedeciendo. Hermano, esos jóvenes, esos adolescentes, cómo están disfrutando, cómo se están llenando, cómo se están disponiendo. Entonces, nosotros no podemos quedar atrás. Nuestros adolescentes son muy preciosos, hermanos, sus hijos, nuestros hijos son muy preciosos y son un tesoro que el Señor nos ha dado. Nosotros no podemos permitir que el enemigo nos los arrebate. Ni este mundo nos los arrebate. Ellos son del Señor. Tal vez hay jóvenes, adolescentes que están alejados. Bueno, necesitamos con nuestro testimonio meterlos. No solamente con el testimonio, sino también meterlos. No importa que usted diga, no, pero es que no tiene conocimiento. No, hermano, no se necesita. No se necesita porque entre más conocimiento, más lo pone a pensar. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que yo sí voy a dar para hablar? No. Hermano, vamos a involucrarnos todos en este río. Este es un río que nos va a llevar al reino. Hermanos, estamos edificando sobre la piedra angular. Y esa piedra angular es nuestro Señor Jesús. Nosotros somos esas piedras vivas. No somos piedras muertas como está construido este recinto. No, somos piedras vivas. Y un día vamos a estar delante del Señor recibiendo nuestra corona. Y eso es lo que estamos peleando. Amén. Amén, aleluya. Bueno, Hoy el Señor, hoy es el día. Hoy es el día de que salí de la caja. El Señor me ha traído, me
ha puesto a traer mi porción. ¿Sí? Entonces el Señor está preocupado. Él toda esta semana no ha hablado de la edificación de la iglesia. ¿Sí? Y Él nos ha llamado a todos. A todos nos ha llamado a colaborar. Entonces, dice esta semana que a su pueblo Él vino, pero no lo recibieron. Y esa primogenitura pasó a nosotros. Gracias a Dios que nos tuvo en cuenta. Nos alcanzó esa gracia. Y hoy somos parte de la iglesia. ¿Sí? Somos la casa de Israel, su iglesia. Eso nos debe llenar de orgullo. Entonces, dice acá que, dice que la iglesia edificada vive la realidad del reino. ¿Sí? Y un reino es para recuperar el reino, ¿sí o no? Dice que dice la iglesia edificada vive la realidad del reino, y el reino es para recuperar la tierra, el señorío de Dios que fue usurpado por la potestad de las tinieblas. O sea, hay una guerra. Y el Señor cuenta con nosotros. Y Él ha hecho muchas. Somos la manada pequeña. Somos esa manada que no tiene fuerza. Trabajadores de la última hora. Aleluya. Y Él cuenta con nosotros ahora. Por eso Él ha hecho en esta era muchas cosas grandes. ¿Sí? Nos regaló todas estas herramientas que nos ha regalado preciosas. Esa frase maravillosa y milagrosa. Puedo orar por usted. ¿Sí? Eso. Ella habla por sí sola. El Señor por esa frase hace todas las cosas. Entonces, el Señor quiere que salgamos de la caja, que seamos prácticos, que vamos a la practicidad, ¿sí? Que no nos compliquemos. Puedo orar por usted. Y esas personas son quebrantadas de una vez. Se les abre el corazón, su mente, para recibir al Señor. Entonces, salgamos de la caja. Gracias. Jesús es el Señor. ¡Aleluya! Yo también quiero salir de la caja. Porque necesito edificar la iglesia. Hermano, de verdad, maravilloso. Esta semana el Señor mostraba de que somos esos pollinos que los llamó. ¡Aleluya! ¿Somos qué? Esos pollinos. Y los trajo a la vil iglesia, ¿para qué? ¡Aleluya! Los trajo para usarnos. ¡Qué maravilloso, verdad, que el Señor mostraba de que yo decía, bueno, este animal yo lo conozco por mucho tiempo, yo siempre lo vi que tenía un solo trabajar, montarlo y ponerle carga. Y que el Señor me haya comparado en esta semana que soy ese pollino, hermano, me demuestra de que solo en las manos del Señor es que yo puedo ser exitoso. ¿Verdad? Yo veía cómo el Señor, siendo el Rey, siendo Dios, que debían de haber mandado a buscar una mula bien operadita, con buena silla, no lo hizo. Mandó con un pollino para montarlo, hermano, y simplemente allí, para entrar a Jerusalén, ¿verdad? Tan sencillo, mostró de que yo necesito ser sencillo. En la predicación del Evangelio, yo necesito ser sencillo. En el Opolibro, yo necesito ser sencillo. Hermano, tan sencillo, puedo orar por usted. Esto, Dios de verdad está trabajando en nosotros, ¿verdad? Mostrarnos esta palabra para que yo pueda asimilar y pueda ver de que yo necesito ser sencillo. Lo muestra el Señor ahora de que yo necesito moverme, que no necesito estar allí, no, que necesito estar gozoso, alegre. Hermano, ser sencillo. Amén. Esto se llama ser ¿qué? Sencillo. Aleluya. Hermano, de verdad, esto es muy precioso, ¿verdad? Que el Señor lo mostraba también esta semana, que me impactaba tanto, que cómo el Señor llegó con hambre, ¿verdad? A esta higuera a buscar fruto para comer y no encontró. Eso me mostró de que yo necesito, de verdad, tener mucho más esmero por la obra del Señor, para que el día que venga el Señor encuentre mucho fruto. ¡Aleluya! Hermanos, todavía tenemos tiempo de sobra.
compartía el hermano, necesitamos aprender a ser sencillos. Mami, yo puedo reconocer que yo soy un poco complicado. Yo no sé si se han dado cuenta, de pronto no me lo han dicho por respeto, pero yo soy complicado. Pero el Señor nos está haciendo el llamado a ser sencillo. Y de pronto, me gustaba un punto que el Señor hablaba sobre la edificación de la iglesia. A uno lo enseñan desde la niñez que la iglesia era un lugar donde se iba a adorar a Dios y a leer la Biblia. Y uno iba por los lugares y veía una capillita y tenía una crucecita arriba. Y ahí es la iglesia donde se busca a Dios. Ahí es donde está Dios. Siempre le enseñan, ahí está Dios. Pero hoy, gracias al Señor, Dios ha abierto nuestros ojos. Y hemos recibido algo grande. Como decía el hermano, no es algo de poca monta estar aquí, que compartió una hermana, o ellos rechazaron y por ese rechazo nosotros fuimos incluidos en ese plan tan maravilloso de Dios, y esto es grande. Hermano, y el Señor nos mostraba que hoy nuestro objetivo como llamados del Señor es para ser aquellos que edifican la iglesia. Y edificar la iglesia es que necesitamos recobrar el gobierno de Dios en esta tierra. Porque como portaba, el enemigo usurpó esta tierra. Y han compartido las hermanas y los hermanos en esta mañana. El enemigo ha hecho daño y aún hace daño en nuestras vidas. Y sigue haciendo daño. Pero hoy nosotros, Dios nos ha dado la herramienta. Nos ha dado todo en nuestras manos para cooperar con Él en la tierra a través de la edificación de la iglesia. Y como el Señor nos sigue insistiendo y compartió a través de mi hermano, Él nos trajo aquí. Nosotros vinimos con muchos problemas, dificultades y todavía las hay. Pero aquí estamos en la iglesia donde el Señor nos está preparando. Y el Señor sigue trabajando y no desiste de ninguno de nosotros. Hoy les voy a compartir una experiencia. Hoy salí a hacer ejercicio, a salir a caminar. Y vi una frase que me impactó escrita en un poste. Alguien colocó manualmente, pero dijo y decía: solo Jesús te entiende. Y eso me tocó, hermano, porque muchas veces uno quiere buscar salvación en otras personas, en el amigo, en un familiar, en la iglesia. Bueno, en la iglesia la podemos encontrar. Pero muchas veces hay sentimientos y cosas que nosotros no se las contamos a nadie, pero que sí el Señor nos puede entender. Porque la Biblia dice que Él fue tentado en todas las cosas. Él experimentó lo que es el sufrimiento y la vida humana como hombre. Por eso hoy Él nos puede entender. Y eso me gustó, y gracias a Dios por traernos a la vida de la iglesia, donde Dios está transformando nuestra vida. Hermano, yo creo que no somos los mismos de cuando entramos aquí. No soy el mismo que entró hace 10 años. No, yo creo que el Señor ha ido trabajando poco a poco. Hermano, y con esa esperanza necesitamos levantarnos cada día nosotros y seguir avanzando, porque no nos es permitido desistir. Me gustaba el punto que me compartía mi esposa y decía, y que compartía la hermana Yelkin esta mañana: ¿por qué de pronto el Señor no escogió una oveja o no escogió otro animal? No, porque los burros, como decimos aquí, el asno, son animales que su referencia es que son fuertes y resistentes. De pronto ellos no son veloces, no son briosos, pero son animales muy resistentes. Son animales que suben por cualquier lugar con carga, que de pronto no lo puede hacer un mulo, no lo puede hacer un caballo. Esa es una referencia y esa es una característica de este pollino, que este pollino es resistente. Este pollino, Dios sabe por qué lo escogió. De pronto usted y yo no sabemos por qué Dios nos escogió, pero Él sí sabe. Él sí sabe por qué usted y yo estamos aquí, porque somos esos pollinos. Jesús es el Señor. Gloria al Señor, porque somos esos pollinos. Todavía faltan muchos pollinos para venir a edificar la iglesia. Por medio de la palabra profética, cierto. Hermano, me gustaba un punto de hoy donde el Señor nos muestra y nos recuerda que no estamos siendo edificados sobre cualquier piedra, estamos siendo edificados sobre una piedra angular, una piedra que fue aprobada y reprobada.
Él pasó por todas las pruebas de que puede haber en este mundo y Él fue aprobado. ¡Aleluya! Por tal manera nosotros necesitamos estar seguros, creer en quien hemos creído, en quien hemos creído y poder seguir siendo edificados con cada uno de nosotros, con cada uno de nuestros hermanos. Gracias al Señor porque Él es esa piedra que aunque fue rechazada por los líderes religiosos en ese tiempo, pero por nosotros aceptamos esta piedra y estamos hoy siendo edificados en ella. ¿Cómo estamos siendo edificados? Cuando servimos juntos, cuando venimos a profetizar, cuando salimos a las calles a orar por las personas. Y el Señor es tan sencillo que únicamente con esta frase, hasta ahora no hay ninguna persona que ha dicho que no, de pronto no tengo tiempo ahorita, pero todas las personas dicen sí, tengo esa necesidad. Donde nosotros vamos, hermanos, la experiencia ha sido esa, ¿verdad? ¿Puedo orar por ustedes? Sí, claro. ¿Por qué podemos orar? No, por la familia, por la salud, por lo que sea. Hermano, únicamente el Señor quiere es la sencillez de cada uno de nosotros. Ya las herramientas están dadas, ya la piedra está puesta, sí, para que seamos edificados. Únicamente el Señor quiere nuestra actitud de obediencia, nuestra actitud de alinearnos con lo que el Señor está hablando en estos últimos días. Gracias al Señor, porque somos esos obreros de la última hora. Y que no solamente se quede con un término, sino que sea una realidad día tras día en nuestra experiencia, donde estemos, donde el Señor nos ha colocado, en el trabajo, en la calle, en la casa, con los vecinos, podamos ser esos cooperadores del Señor. Oh, Señor Jesús, gracias al Señor porque Él quiere obreros obedientes. Aleluya. Alabado sea el Señor, gracias al Señor por su palabra. En Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Oh Señor Jesús, gracias Señor por todas esas virtudes elevadas que hoy necesitamos nosotros en nuestro vivir diario para salir a ganar almas para ti. El Señor quiere que nosotros seamos revestidos de esa humildad que él tuvo, de esa mansedumbre, que seamos sencillos, que no seamos complicados. El Señor quiere sencillez en cada uno de nosotros. Gracias al Señor porque Él nos ha traído a la vida de la iglesia. Aquí en el día lunes me llamaba la atención, hoy practicamos el vivir de la iglesia, salimos y predicamos el evangelio orando por las personas y la rescatamos con mansedumbre y amor a fin de traerla como materiales para la edificación de la iglesia. Gracias al Señor porque el Señor cada día nos está transformando a través de la palabra profética más segura que tenemos. Él transforma nuestro vivir diario. Señor Jesús, pero dice, sin embargo, gracias al Señor, sin embargo, con relación a la potestad de las tinieblas, no somos mansos, porque estamos envueltos en una lucha entre reinos. Oh, Señor Jesús, se van a levantar situaciones, se están levantando situaciones de enfermedades, situaciones en nuestro vivir diario, pero si estamos con esa piedra angular que es Cristo, nosotros somos más que vencedores. Sí, la potestad de las tinieblas no prevalecerán contra la iglesia. Oh, Señor Jesús, nuestra meta es sacar a las personas del reino de las tinieblas e introducirlos en el reino del Señor. Yo quiero, Señor, cada día tomar esa decisión para servirte a ti, Señor. Esa decisión de ser esa obrera de la última hora con quien tú cuentas en esta era. Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. De verdad que gracias al Señor por su palabra. El Señor nos está hablando de la entrada del Rey en Jerusalén. Todo esto es para la edificación de la iglesia. De verdad que soy también ese pollino que necesita ser llevado por el Señor. Necesito aprender a ser llevada por el Señor. Quiero compartir con ustedes de la semana 3, el día martes, un párrafo. Dice: hoy en pocas horas, un carpintero con herramientas modernas hace una buena mesa. ¿Se imaginas en el tiempo de Jesús
¿cómo, cuánto tiempo demoraría en hacer la misma mesa? Hermano, esto es para que nosotros podamos ver los que tienen duda. Señor, ¿por qué Colportaje? ¿Por qué Espolibro? ¿Por qué estas reuniones que el Señor nos ha dado de apacentamiento, de cuidado, de red? ¿Por qué? Porque el Señor está pronto a venir. El Señor quiere que estas herramientas seamos más fácil para que nosotros podamos llevar el Evangelio del Reino a toda la tierra. Dice, las cosas cambiaron. Dígale a su hermano, las cosas cambiaron. Actualmente en la iglesia tenemos los medios, el Instituto Vida para Todos, que envía misiles de vida a todo el mundo. Por el celular es posible orar por muchas personas. Amén. ¿Quién ora por el celular con las personas? A ver. Amén. Apacentarlas y cuidarlas. Por eso está la red de cuidado de mujeres, la red de hermanos de oración. ¿Por qué? Porque necesitamos ser cuidados. Todas esas personas que los hermanos ganan a través de la predicación, que nosotros ganamos a través de la predicación, necesitan ser cuidados, necesitan la edificación de la iglesia, necesitan que ellos puedan conocer que necesitan ese cuidado de parte del Señor. Dice, voy a terminar. Por tanto, no fue casualidad que el Señor nos puso aquí en este momento. Con las personas seamos mansos, con las personas seamos mansos, humildes, llenos de amor, compasión, misericordia y perdón. Pero con Satanás y su imperio de las tinieblas seamos firmes e imparables. Amén, seamos firmes, cierto, somos esos obreros de la última hora. Si usted cree que está trabajando en la viña en vano, está equivocado, hermano. Tenemos una recompensa, cierto, somos esos obreros que trabajan para el Señor. Hermano, yo tomaba el día viernes que decía los frutos de la higuera. Yo no quiero ser esa higuera frondosa, llena de hoja verde, llena de conocimiento, llena de mi yo, llena de tantas cosas. Yo necesito volverme al Señor, negar mi vida, ¿cierto? Y darme a Él, presentar frutos. Tantas herramientas nos ha dado el Señor. De mujeres conectadas en los sectores, las mujeres necesitamos darle fruto al Señor. Yo estoy motivada, me motivó ese día porque el Señor me habla de que yo necesito ser esa mujer fructífera para Él. Yo no necesito ser esa higuera, yo no quiero, hermano. Yo no sé si usted quiere ser esa higuera, pero yo no quiero serla. Yo quiero ser fructífera para el Señor, porque soy esa obrera que no esté trabajando en vano, sino que presenta frutos al Señor. Amén. Buenos días, hermanos. La verdad, la experiencia que yo quiero compartir, la que tuve hace una semana en Bucaramanga, que la verdad, de todos los que estamos aquí, aprendemos de cada uno de ellos. Yo estuve leyendo allá que para hacer una estructura necesitamos de gravilla, de arena y de cemento. Que para modo de que hagan esa estructura, todo sea edificado, necesitamos de cada uno de ellos. Como tal, de las personas más humildes, de los que más tienen, de cada uno de ellos aprendemos. Porque nos enseñan cosas que en realidad a veces nosotros sabemos, pero no las entendemos. Y le doy gracias a Dios por esa experiencia, que la verdad un día ya nada más es como estar aquí 2 meses. Porque desde la mañana hasta la noche, o sea, uno no se aburre, sino que de tanto gozo, de tantos hermanos, ver uno unido en amor. Y yo siempre pensaba que los que tenían de pronto la capacidad de adorar como tal a Dios eran los hermanos mayores. Y allá aprendí una cosa que en realidad no es así. Me di cuenta, hermanos menores que yo, cómo adoraban y amaban al Señor. Y yo me ponía a reflexionar y yo decía, Dios mío,
porque en realidad no me das tú de pronto la fuerza, la capacidad. O sea, somos débiles en muchas cosas, emocionalistas, que las emociones nos llevan a esto, lo uno, lo otro. Pero mientras nosotros estemos agarrados y unidos, como le venía diciendo, un día ya para mí es como estar aquí 2 meses todos los domingos. Ya nos mandaban a dormir a 9:30. Ellos se reunían aparte. Allá habían personas que tocaban la guitarra, otros que tocaban el piano. Y se hacían 12:00 p.m. y los regañaban porque ya a 9:30 a.m. ya teníamos que estar todos encerrados. Pero yo sentía y veía ese gozo que había en los hermanos de cómo, o sea, después que, ¿cómo me explico? Hay una unión y estemos en fortaleza, como estaba diciendo ahorita, como la gravilla, la arena, el cemento. Sin eso no está la estructura que soporta toda capacidad. Mientras la iglesia esté unida en oración, nosotros prevalecemos cada día más. Y me daba cuenta de que yo era estupendo nuevo, de pronto en el colportaje yo salía con miedo, con temor. Yo como que yo decía, bueno, a esta persona sí que se le ve, vamos a... Y David me dio una palabra: no salga con vergüenza porque usted está bajo la dirección del Espíritu. Y yo me apropié de esa palabra. El primer día que salí, estábamos en Bucafeya, en Bucaramanga. Yo le dije a David: David, dame un permiso, pues un momentico a la tienda, tenía hambre. Y me voy yo para la tienda y llevaba 8 kits. Y los llevaba, yo iba de ahí a la tienda y iba orando: Dios mío, Señor, dame fuerza. Padre, no soy capaz, no estoy en la capacidad, pero tú me vas a dar la dirección. Yo coloco los kits en la mesa de la tienda y estoy ahí comiéndome la arepa. Y se acerca, o sea, a la tienda y estaban bebiendo y todas esas cantidades de cosas. Y se me acerca un señor que estaba y coge los kits. Y yo veo que coge los kits y se sienta otra vez en la mesa. Y yo dije, o sea, yo en mi pensar desde mi, ajá, y se los va a llevar, que... Y entonces, cuando ya yo vengo y me acerco a él, y él me preguntó a mí que yo estaba encomendado. Yo le dije, no, pues... Nosotros somos misioneros de la palabra de Dios. Estamos aquí para mostrar estos kits, ofrecer los kits para que muchas personas vayan. Él va pasando los libros, va pasando los libros. Y mira el que dice cómo formar a los hijos. Él apenas mira esa palabra, agachó la cabeza. Y quedó como, o sea, y me preguntó que cuántos años tenía. Yo le digo, mi hermano, tengo 26 años. Y hoy está cumpliendo 28. Y entonces me di cuenta que las personas que más necesitan son las que están más oprimidas. Los kits que yo alcancé a vender, ofrendar en Bucaramanga, no fue a ninguna persona que estaba bien vestida ni que andaba bien cambiadita, nada. Las personas que me compraron los kits fueron las personas que de pronto, como éramos bastante jóvenes, dialogamos y nos decíamos, no, que ahí viene este. Y yo venía, bueno, yo me le voy a esta persona. Y hay veces uno ve como que en las personas esas como que... Porque yo siempre me acercaba, ¿qué me decían a mí? Hombre, vaya a una iglesia a orar, vaya a trabajar. Y yo como que en mi ser yo decía, no, ¿estas personas qué? Yo decía, sin saber lo que yo de pronto me esfuerzo trabajando en Valledupar, decía yo aquí en mí. Y bueno, y entonces venía un... Me la acerqué yo y le dije, mi hermano, ¿puedo orar por usted? De una me pone la mano en el hombro y empezó yo a orar por él, empecé a orar y ya yo había terminado mi oración. Y él quedó agarrado a mí con la cabeza agacha. Y yo como que, Dios mío, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué? Y entonces hay veces, nosotros pensamos, no, él sí está en la capacidad de pronto de... Pero nosotros tenemos que llegar a las personas que... más necesitaban, a los más oprimidos, porque ellos conocieron de que no, a mí nunca me rechazó una de esas personas, porque siempre me la acercaba a la que estaba como más, y nunca me rechazó, mientras que a otras personas me la acercaba, hombre, que vaya a trabajar, que busque trabajo, que lo uno, que lo otro, y yo como que... Y entonces la experiencia que quiero dar es que, como le estaba diciendo yo,
apenas llegué yo a la tienda, el Señor miró cómo se me olvida la palabra del libro. Y entonces el Señor coge el libro y empezó, estaba tomado y empezó a llorar solo, sin nada más con leer lo principal del libro. Y el Señor viene y me da 50,000 pesos. Yo le digo, bueno, el kit tiene un costo de 15,000 pesos. Y le dije, no, coja los 50. Y a mí David me dijo, no haga eso si de pronto el Señor lo hace con la intención de obsequiarlo para ofrendárselo a otras personas. Entonces yo le dije, no, amigo, nosotros no estamos en la capacidad. Y el Señor, pero ¿cómo? Y ustedes andan de pronto. Y le dije, no, nosotros no estamos ni rebuscándonos, ni mucho menos. Le dice, o sea, uno tiene, ¿qué aprendí yo? ¿De qué le sirve uno ir todos los días un domingo a una iglesia si uno no obedece? Si acepta uno las reglas del fútbol, que uno tiene que cumplirlas, pero uno como cristiano tiene que obedecer la palabra de Dios. Porque de nada sirve estar uno asistiendo todos los domingos, si en realidad está uno en las mismas condiciones siempre. ¿Y qué aprendí más que todo? Le doy gracias a Dios, primero que todo a Dios, a mi familia por el apoyo, a mi tío Nando y al hermano Kevin, que siempre estuvieron ahí como que Dios va a pelear sus luchas. Yo le digo, no, tengo muchos compromisos, no puedo dejar eso tirado. Y aprendí eso, que mientras uno esté sirviéndole a Dios, Dios lucha por uno. Amén. Bueno, gracias al Señor, porque podemos ver de verdad que definitivamente no es el conocimiento, no es la capacidad, no es una profesión, sencillamente el Señor se quiere manifestar a través de cada uno de nosotros, a través de estas herramientas maravillosas. Gracias al Señor, porque en verdad vemos de que el Señor en su primera venida de verdad vino montado en un pollino. Yo fui también alumbrada con lo que la hermana Yelkis profetizó, porque yo veía pues el asna y yo decía, bueno, el pollino es el hijo del asna, sencillamente eso. Pero hoy aprendí que el asna ya es un animal maduro, ya conoce el camino, conoce el recorrido, él me puede llevar e incluso me puede traer sin ningún peligro, porque él ya conoce la ruta. Pero vemos que el pollino no, el pollino es un animalito que apenas está, digamos, como el hijo del caballo, que es el potro. El pollino es el hijo del asna y apenas está pues comenzando, está tierno y hay que conducirlo, el que lo monta es el que lo tiene que ir guiando para que él aprenda. Hoy el Señor también nos está conduciendo a nosotros en la iglesia a través de todas las herramientas, que el Señor pueda romper con todos nuestros temores, sofismas, miedos, todo aquello que en verdad nos impide que podamos avanzar. Porque estamos de verdad en la última hora, el Señor nos ha llamado en la última hora, ¿ya? Pero como decía la hermana Juliana también, a veces esta última hora la vemos lejana y no logramos identificar que no es lo mismo empezar desde las 6 de la mañana una labor para el que trabaja en una empresa, conoce que tiene que cumplir con un horario a las 6, a las 8, a la hora que entre, hasta la hora de la salida, ¿ya? Y recibe un salario. El Señor hoy nos ha contratado en la última hora y vamos a recibir ese mismo salario. Entonces, de verdad que es algo maravilloso y con todas las herramientas dadas, de verdad, Él puede orar por usted. Yo reconozco en mí, aquí hay pánico escénico, esto a mí me da miedo, temor, pero voy a vencer. Voy a vencer porque el Señor está dentro de mí también y necesito romper con este temor, porque si no, ¿cómo le voy también a servir al Señor? Y el Señor necesita de cada uno de nosotros. Entonces, gracias al Señor, porque no somos esas piedras muertas, somos piedras vivas. Y sin el Señor, nada podremos hacer. Aleluya. ¿Dónde están los obreros de la última hora? Todavía tenemos tiempo. ¿Ah? No, aquí voy a llamar a la.
Hermanito, algo que me tocó a mí fue esta parte que dice, sirvamos juntos, negándonos a nosotros mismos y tomando la cruz. De esa manera nosotros nos volveremos un bloque. Nos volveremos un bloque, hermano. Nos volveremos un bloque muy sólido, que las puertas del ADE no encontrarán espacio para dividirnos. No encontrarán espacio, hermano. La herramienta que el Señor nos ha dado ha sido maravillosa. Ha sido maravilloso porque la experiencia del Expolibro para mí ha sido algo muy valioso. Por intermedio de un libro, la persona puede llegar a la palabra. Puede llegar a la palabra. Y por medio de un libro puede encontrar una solución. El Señor me ha dado esa visión con Expolibro. Y encontré una experiencia el día que estuvimos allá en el sector San Jorge, y una experiencia maravillosa que el Señor me puso una persona catequista de la Iglesia Católica. Y el Señor me daba palabras con relación a la función de los libros. Y él me decía, yo soy catequista, yo no voy a cambiar la religión, pero esos libros se ve que son valiosos. Y le presentaba, le leía los temas del libro, de los libros. Y entonces él, al ver los temas, se impresionaba y decía, dame dos, dame uno. O sea, y le logré vender que disfrutara un kit. Y entonces eso es lo que hace el Señor. Estoy temblando aquí porque ese es el temor del Señor, pero uno tiene que atreverse, hermano. Nunca me había atrevido, para la gloria y honra de Dios. Y me fascina ir a los Expolibros porque es algo valiosísimo. El Expolibro es algo valiosísimo, es algo que hay una inversión grande ahí también. También tenemos que mirar la inversión que se está haciendo. La inversión en cuanto a la gasolina, en cuanto a los hermanos disponibles, en cuanto a todo eso. Eso hay que mirarlo, hermano, porque eso es algo grandioso que no lo vamos a encontrar en ninguna parte. Para la gloria y honra del Señor. Oh, Señor Jesús, amén, aleluya. Oh, Señor Jesús, amén, aleluya. Oh, Señor Jesús, amén, aleluya. Ay, hermano, yo también estoy temblando. Oh, Señor Jesús. Hermano, esta semana disfrutaba una cita en Señor Jesús, en Mateo 21:2. Señor Jesús. Amén. Dice la cita así: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmela. Entonces yo pensaba cuando leía disfrutaba el alimento, que eso hablaba en tiempo pasado. Atada, desatarla. Entonces, cuando estábamos en el mundo y el Señor nos mandó a buscar, estábamos atados, ¿verdad? Y el Señor dijo, desatarla, desatarla. Aleluya, somos los desatados. Pero antes estábamos atados. Hermanos, así como estoy yo, pienso, o sea, hablo por mí, ¿cuántas hermanas están allá y todavía seguimos atadas? Atadas a la silla, atadas al que dirán, ay, es que me da pena, yo estoy temblando. Pero también quiero vencer. El Señor me ha dicho que soy una obrera de la última hora. Señor, el Señor ha dicho que somos la iglesia, somos la nueva Jerusalén. La iglesia está embarazada. Y como mujer embarazada tenemos que cuidarnos, sí. Sión es la parte fuerte de la iglesia. El hijo varón. Entonces, como el hijo varón, hoy tenemos que ser esos obreros de la última hora. Hermana, ven, levántate. No estés más atada a la silla. Oh, Señor.
Amén, aleluya. Oh, Señor Jesús, gracias al Señor por la palabra. Cada uno ha recibido una porción de lo que ha ganado. Y eso es lo maravilloso de la vida de la iglesia. Yo concuerdo, hay muchos puntos que rescatar aquí en este versículo de Mateo y de Marco, de Lucas. Dice, id a las aldeas enfrente y al entrar hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Entonces, a mí me tocaba mucho, si uno se pone a ver, hay detalles aquí que rescatar sobre la naturaleza del pollino, un asno. Un burro, con nosotros siempre cuando alguien no quiere aprender, uno dice, ese es burro. Siempre hablamos en un tono despectivo con respecto a este tipo de animal, porque es que tiene una naturaleza testaruda. Y yo decía, esa soy yo, ahí el Señor me está hablando, el Señor me está hablando a mí. Fíjense que cuando el Señor manda, Él está con su mamá, Él está allá con su mamá, ¿verdad? Él está atado, de repente muchas veces nosotros estamos acomodados a nuestra situación, y nos da miedo seguir al Señor porque nos va a sacar de nuestra zona de confort. A nosotros no nos gusta salir y hablar a las personas porque muchas veces no sabemos cómo nos vayan a reaccionar, qué nos vayan a decir o qué vamos a decir. Yo el día que estaba con Gregoria, yo decía, ¿cómo habla? Ay, ¿cómo, Señor, dame esto a mí para yo hablar igual que ella? Porque ella habla sin miedo. Entonces, yo necesito salir de esa naturaleza conformista, de esa naturaleza testaruda, de esa naturaleza que muchas veces prefiere estar atada. Para no, porque somos ciegos, a veces estamos ciegos, las situaciones no sean. Pero yo necesito, esta asna hoy necesita decirle al Señor, Señor, móntame, libérame, móntame, monta mi hogar, monta mi familia. Yo quiero dejarme montar por el Señor. Y usted que está ahí en cualquier situación, dígale al Señor hoy, yo quiero dejar esa naturaleza atada, testaruda del Señor y quiero dejarme montar porque yo quiero celebrar con el Señor el día que Él venga. El día que Él venga. Es maravilloso. A usted tiene que hacer, a usted y a mí tiene que hacerlo reaccionar el hecho de que el Señor le va a dar a usted el mismo premio que le dio a los apóstoles, que fueron los primeros obreros que Él llamó, que usted está en esa categoría, que usted va a entrar en esa categoría. No hay nada que usted tenga que impida que el Señor la está llamando hoy. Solo usted tiene que desatarse, levantarse, liberarse y dejarse montar por el Señor. El premio es maravilloso. El premio no tiene precio. Hermana, levántate. Hermano, levántate. Déjate montar. Amén. Déjense montar, hermano. Oh, Señor Jesús. Bueno, vamos a cantar. ¿Cómo cantó la hermana ahorita? Oh, Señor Jesús. Amén. Aleluya. Oh, Señor Jesús. Amén. Aleluya. Oh, Señor. Que es bueno, está lleno de misericordia. Me encantó mucho el día martes que dice, más así los primeros serán postreros y los postreros primero. Le doy gracias al Señor, hermana. Estoy encantada, estoy alegre, gozosa, porque el Señor nos escogió. Somos obreros de la última hora. De verdad que el Señor nos necesita, necesita a cada uno de nosotros, porque de verdad, qué privilegio, hermana, qué privilegio tan grande el Señor nos miró, en la última hora nos miró y se condolió de nosotros y tuvo misericordia. Entonces yo alabo al Señor, yo le doy la gloria a Él, Señor Jesús, porque nos rescató, nos libró, nos sacó. Señor Jesús, muchas gracias, oh amado Dios. Amén. Yo también le doy gracias al Señor porque me sacó de la caja. No me quería parar, pero bueno, aquí estoy temblando. Y el Señor nos compara con ese pollino. ¿Por qué? Porque el pollino no sabe nada. Pero la asna, y ese es un animal, como dicen, veterano. Y sabe, digamos, como compadre del pueblo de Israel, sabe mucho, pero nosotros no sabemos nada. Así es que gracias al Señor por haberme parado, por tenerme aquí.
Seamos los obreros de la última hora. Señor Jesús, yo también quiero reinar contigo. Gracias al Señor. Oh, bendito Dios. Amén. Buenas. Me llamo Judith María Herrera Bravo. Yo soy una pollina que me vine a bautizar, que quiero ser desatada. No contábamos con esto, entonces pedimos la ayuda de las hermanas al final de la reunión, ¿verdad? Podemos bautizar, ¿me recuerdas su nombre? Judith María Herrera Bravo. Amén. Hermano, esto es, nos llena de gozo y de felicidad. ¿Puedes compartir tu experiencia? ¿Cómo? ¿Puedes compartir alguna experiencia? Bueno, todos pasamos por esa experiencia y como ejemplo la tenemos por los hijos, que es los padres, la debilidad de nosotros son nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, uno llega a una etapa que ya uno pasa, uno cree que uno se la sabe toda y disfruta, ¿no? Yo estoy disfrutando esto y esto, pero uno no, a veces como que deja a nuestro Señor olvidadito por allá, pero ya cuando uno empieza a madurar, cuando empiezan los hijos a darle guerra, a uno como que necesita ayuda, busca ayuda, y ahí está nuestro Señor ayudando, porque siempre la fe, uno nunca debe de perder la fe, y tengo esa experiencia, me he puesto ahí con el Señor dándole, porque está un hijo dándome lata, me está dando, y ahí dando, pero ahí está el Señor ahí corrigiéndomelo, poco a poco me lo está corrigiendo, y tengo que seguir a Él, porque Él es el único que me puede ayudar, Él es el único. Así que esa es la experiencia bonita que tengo, porque mi debilidad son mis hijos. Así no le demuestro a ellos que soy la mamá, porque a ellos yo le demuestro, pero yo mi debilidad son mis hijos. Y para los padres que quieren a sus hijos, ¿quién es la debilidad? Sus hijos. ¿Y a quién debemos pedirle ayuda? A nuestro Señor. Le doy gracias al Señor por su palabra esta semana. En realidad soy de esas que se ató a esa silla y yo le comentaba a mi hermana que, la hermana Benita, yo le decía, lo que pasa es que yo era mala en el colegio principalmente para exponer. Yo me podía saber todo el taller y me lo terminaba no sabiendo porque se me olvidaba todo. Y en realidad no salgo por lo mismo porque a mí se me olvida todo. Pero alabo al Señor por su palabra esta semana. Algo que me impactó, yo comentaba con mi esposo, fue cuando leímos los versículos del pollino y el asna, ¿verdad? Entonces yo le dije a Antonio, cuando leí el primer versículo, pero no me dice dónde se montó, si en el asno o en el pollino, porque dice que le pusieron las demás en el pollino, ¿y dónde está? Y me dice, sigue leyendo. Entonces después leí los otros versículos, y sí me mostró el Señor que se montó sobre el pollino. Entonces yo le decía, o sea, yo compartía y disfrutaba que el Señor nos trajo a la iglesia, que yo era ese pollino aferrado a mis conceptos, mis opiniones, mi forma de ser, mi forma de vivir y mi forma de actuar, ¿cierto? Y que toda mi vida me crié así. Pero una vez que llegamos al Señor, Él viene a cambiarnos, viene a mostrarnos la vida de iglesia, el disfrute, los hermanos, el negar la vida del alma, que no es fácil negar la vida del alma cada día. Y que Él quiere transformarnos cada día, ser transformado y quiere utilizarnos. Quiere usarnos. Entonces, la forma para que el Señor nos pueda usar es que nos dejemos trabajar. O sea, dice que este pollino lo tomaron de allá, lo trajeron al Señor, el Señor lo mandó a buscar. Él no lo tenía ahí, dijo, ve a buscarlo a tal parte. O sea, el Señor nos trajo de todas partes del mundo, de toda raza, de toda forma de vivir diferente. Nos trajo a la iglesia. Y después de eso, ¿qué hicieron? Lo vistieron. Porque le pusieron unos mantos para que el Señor se montara. O sea, el Señor nos transforma,
nos cambia. Y también dice que Él entró con este pollino a Jerusalén. O sea, Él nos quiere, Él quiere llevarnos al disfrute de la vida de la iglesia. Él quiere traernos a estar en su presencia. O sea, yo soy una persona en estos momentos que de pronto subo o bajo. Yo le decía a mi esposo, yo estoy como la montaña rusa. De momento estoy aquí, de pronto estoy acá. Y yo sé que eso te arrastra a ti, arrastra a los pelos, arrastra a mis hijos. Y es muy difícil para ellos de pronto seguir, porque la mamá no sigue como debe ser. O sea, no hago la voluntad del Señor, no salgo al pastoreo, no salgo. Y de pronto me he enfrascado en mí misma y he luchado conmigo misma, pero he tratado de luchar sola. Y el Señor decía que Él no es sola, si Él me trajo, Él me escogió, Él me llamó, y Él es el que quiere transformarme, tengo que dejar que Él me transforme. Entonces el Señor quiere usar a esta pollina que está aquí, todavía con conceptos y opiniones, para ser transformada y para que sea parte de estos vencedores, sea parte de Sion. No me quede solamente aquí, sino que sea parte de Sion, de los que son transformados, de los que van a la batalla, que siempre están allí. Y yo digo, Señor, Señor, fortaléceme cada día y dame la valentía, porque es ser valiente para alcanzar a las personas, para atraerlas a ti, para decirle a una persona que está al lado mío ahí, puedo orar por usted, así sea despacio. Porque es que lo primero que pensamos es que si yo le pregunto a ella, ¿puedo orar por usted? Y me dice que no. Quedo como que, ay. Entonces, o sea, quitar las fortalezas de mi mente, porque es mi mente la que tiene fortalezas, porque las personas están esperando allí. Entonces, mi mente una vez pone la fortaleza y si me dice que no, no le digo nada. Entonces, me quedo ahí, no digo nada. Pero el Señor quiere que yo sea una que haga la voluntad de Dios, que pueda preguntarle al que está al lado, al que está al frente, al que está allí, puedo orar por usted. Alabado sea el Señor por esta palabra, que cada día Él me ayude a seguir adelante y a ser transformada por Él. Amén, Señor Jesús. Como Dios no es un Dios de religión y no estamos saliendo del cajón, quiero alabar al Señor con una estrofita que me ha impactado mucho, que está viendo de los pollinos y se me acompañan. Atado fui a la vid, dulce su fruto así, es Cristo y mi gozo y placer. Mi ropa ya lavó, Dios me justificó, me queda pues solo comer. Muy tonto es huir. Señor, gracias porque estamos atados a la vid. Dulce su fruto es, Señor, gracias porque somos esos pollinos tercos, pero tú nos estás transformando. Amén. Bueno, hermanos, gracias al Señor por este momento tan especial que nos ha dado esta mañana. Gracias por el profetizar de cada uno de nuestros hermanos. Hemos sido muy ayudados, muy edificados. De verdad que esto es lo que el Señor quiere encontrar en nosotros, ¿verdad? Que nosotros haya esa disposición de edificarnos unos con otros. Hermanos, seguimos compartiendo unos breves anuncios. Y el Señor nos habla aquí la inauguración del CEAP en Bucaramanga, que es el sábado 29 de octubre. De verdad, gracias al Señor por todas las herramientas. Mire, esta es una herramienta fundamental para el avance de la obra. Y el Señor nos dio el privilegio aquí en Colombia nuevamente de reabrir el CEAP. Y la inauguración va a ser este 29 de octubre. Los hermanos que el Señor coloque en su corazón estar
participando de esta bendición, pueden hablar con los hermanos que están al frente para ver cómo es el tema de la inscripción. El que tenga en su corazón estar apoyando y poder viajar a Bucaramanga. Esta es una herramienta que el Señor está usando en esta era donde tiene a su iglesia loca, ¿verdad? Loca, loca, como decía el Señor. Porque es la manera donde nosotros rompemos las barreras que el enemigo ha colocado y podemos salir de la caja. Amén. Otro punto es anunciar una casa campo para toda la iglesia. Esta casa campo va a tener lugar el día 7 de noviembre y el Señor quiere vernos a todos allá en la casa campo. Una de las maneras que nosotros podemos honrar al Señor es cuando somos sencillos al recibir un encargo que viene de parte de Él. Y el Señor quiere, hermanos, vernos a todos convocados este 7 de noviembre en esta casa campo. Tiene una participación de 10 mil pesos por persona. Y eso es para el asunto de los pasajes. Porque necesitamos llevar cada uno nuestro almuerzo. O de pronto, no sé si alguna hermana hace alguna actividad de comida. Pero los 10 mil pesos son solamente para el transporte. Entonces, que el Señor nos ayude, que pueda liberarnos para que este día todos estemos allí cumpliendo la invitación del Señor. Amén. Amén, hermanos. También recordamos que hay una gran comunión de jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? El Señor nos convoca del 12 al 14 de noviembre. Hermanos, ya estas inscripciones están abiertas hace más de un mes. Necesitamos abonar, ya sabemos que la participación son 150 mil pesos. Los pasajes, me informan los hermanos, que están aproximadamente 90 mil pesos para que nos vayamos preparando. Pues los pasajes siempre como lo último que cancelamos, pero la participación sí los hermanos necesitan tenerla en Barranquilla antes. Entonces hicimos tres cortes para que podamos hacer paga esta participación de 150. Ya los primeros 50 debemos cancelarlo. Mejor dicho, esta semana los estuvimos recogiendo. Nos queda esta semana que viene. La próxima es el 24 de octubre, los próximos 50. Y los últimos 50 mil son el 4 de noviembre. ¿Por qué lo hacemos así, hermanos? Porque para que se nos haga más fácil, tal vez a usted se le va a hacer más difícil o al joven sacar los 150 de una el 4 de noviembre. Pero ya si lo hacemos fraccionado así, nos da tiempo de ahorrarlo y ir no teniendo excusa para poder participar. Hermanos, la expectativa es muy grande. Cada conferencia es la mejor. Cada conferencia es mejor que la anterior. Hermanos, podamos todos participar con nuestros hijos, con nuestros adolescentes. Hermano, está abierta. Vamos a mandar hasta los adolescentes. Los adolescentes también necesitan meterse. Entonces, vamos a enviar a nuestros hijos. Invirtamos, es la mejor inversión. Si usted ve en el mundo, muchos hacen inversiones grandes y eso por un ratico. Pero nosotros estamos invirtiendo en el reino, en algo que va a prevalecer para siempre en ellos. Estamos sembrando en una buena tierra. Entonces, vamos a apoyar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a que puedan participar en esta conferencia. Vamos a estar al final ahí al fondo para que el que no se ha inscrito, inscríbase y no se desanime si no ha dado los primeros 50. Vamos a empezar a darlo. Que tenemos tiempo hasta el 4 de noviembre. Amén. Amén, hermanos. Ahorita que nuestro hermano Rafita nos daba su testimonio de todo lo que él pudo ganar en los días que estuvo en el CEAPE, pues a mí me llenaba el Señor mi corazón de mucha alegría, porque ver un joven que le cree al Señor, ¿verdad?, que dice: Señor, aquí estoy, de pronto no sé cómo es técnicamente hacer un colportaje, pero él se decidió, ¿verdad?, ponerse en las manos del Señor y practicar, eso hay que valorarlo, porque nuestros jóvenes tienen mucho valor, hermanos.
Y todo lo que el Señor presenta aquí en la vida de la iglesia, desde que nosotros conocimos al Señor, necesitamos retomarle el valor que tiene cada una de las herramientas, de las reuniones. Aquí el Señor tiene un listado de todas las reuniones que se hacen en la semana, que Él está urgido, hermano, que nosotros valoremos cada uno de estos días. El día lunes nos recuerda a todas las hermanas el compromiso que tenemos delante de Él con Red de Cuidado, que es con todas nosotras las mujeres. El Señor necesita que nosotras, que somos mayoría en la iglesia, ¿verdad?, estemos constituidas de la palabra del Señor. Porque, hermanas, si nosotros estamos constituidas de la literatura, vamos a poder efectivamente ayudar a otras. Pero si de pronto yo no le doy valor a toda la literatura que el Señor nos ha traído, ¿cómo pienso ayudar a una hermana, una amiga que presenta una situación si yo no he profundizado aún? Entonces necesitamos valorar esta red de cuidado que se está haciendo los lunes en todos los sectores. El día martes, el Señor nos recuerda la reunión de oración a las 7 p.m. en todos los sectores. El día miércoles es la reunión de ánimo que es transmitida, ¿verdad?, por YouTube. Hermanos, nosotros necesitamos valorar el tiempo que el Señor nos tiene aquí en la vida de la iglesia. De pronto, lo digo por mí, yo puedo estar hablando hoy acá, pero de pronto ya mañana no estoy. Pero ¿qué pasó con el valor que yo le di a las reuniones? El Señor no transmite una reunión acá para que solamente se conecten unos cuantos. Nosotros somos una iglesia numerosa y el Señor necesita vernos a nosotros al frente, escuchando la dirección del Espíritu a través de cada una de esas palabras. Entonces, aquí se ha tomado desde la pandemia de que se transmiten las reuniones, y qué bonito que todos estemos apoyando, porque el Señor nos ha hecho un llamado en este tiempo, y es que volvamos al principio. Volvamos al principio es decir: Señor, yo me despojo de lo que yo creo que sé, ¿cierto? Porque de pronto yo no me meto porque yo esta palabra que van a hablar ya yo me la sé. Pero nosotros necesitamos recuperar, volvernos al principio, hermanos. Decirle: Señor, yo no sé nada, enséñame, direccióname, dame, Señor, en mi corazón para yo valorar esta palabra. Entonces, los miércoles a las 7 de la noche, el Señor nos tiene todos los miércoles una palabra nueva para edificarnos. Necesitamos valorar esto, hermanos. El jueves, la reunión ya es en los sectores nuevamente, red de cuidado para la multiplicación de la iglesia en los sectores. El viernes, el Señor nuevamente nos extiende la invitación con la reunión ministerial. Amén. Amén por la reunión ministerial. Porque es el resumen, ¿verdad?, de toda la semana, lo que nosotros disfrutamos día a día a través del alimento diario. El Señor no solamente se conforma con que nosotros leamos todos los días, sino que el viernes Él aparta un tiempo para nosotros y podernos regalar un resumen de todo lo que nosotros disfrutamos, hermanos. Necesitamos valorar también cada hermano que escoge el Señor para transmitir el encargo aquí. O sea, que nosotros podamos ver que es Dios mismo hablándonos a nosotros a través de esta reunión. Amén. Esos son los viernes, también por YouTube, a las 7 de la noche. El sábado se retoma nuevamente las reuniones de jóvenes a las 6 de la tarde. Por la lluvia se estaba haciendo en las mañanas, pero los hermanos en la administración tuvieron comunión y nuevamente la reunión de jóvenes pasa a las 6 de la tarde los sábados. Amén. Y el domingo, hermanos, es nuestra reunión más linda, que es donde exaltamos la memoria del Señor, donde exaltamos su muerte, el sacrificio, que él todo lo que Él pasó por nosotros,
aquí venimos a exaltarlo. Cada uno de nosotros, como hoy, trae una porción para la edificación de la iglesia, donde tenemos mutualidad unos con otros, donde podemos vernos. De pronto en la semana no podemos hacerlo, pero el Señor nos da la oportunidad del domingo de él ser exaltado, de él ser glorificado. Entonces, gracias al Señor por el domingo, la reunión de la mesa. Hermanos, para terminar, queremos pedir oración por todos los hermanos que están en Medellín. La palabra para mi compañero.